gente, muy buenas. Bienvenidos a otro nuevo tutorial sobre Final Cut Pro X. Y hoy os traigo la manera de conseguir en vuestros vídeos un efecto, bueno, un tono de efecto cinematográfico como de película que le da pues bastante personalidad a vuestros vídeos. Con este aprendizaje pasaremos de tener un vídeo original como este a otro como este. Bien, lo primero que haremos es abrir Final Cut y bueno, yo tengo aquí un archivo ya de vídeo, un pequeño clip, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo dejo de muestra, lo que voy a hacer es duplicarlo, Command C y lo pongo aquí, Command V, ¿vale? Pues aquí tenemos el fragmento de vídeo que vamos a editar. Para, primeramente, bueno, lo que tenemos que hacer es irnos al corrector de color, seleccionamos el clip. Nos vamos al corrector de color, le damos aquí y tenemos tres factores, el color, la saturación y la exposición. Vamos a darle de... Este circulito, bueno, este de aquí, este knob, de este fader, digamos, sería en general, ¿no? O sea, esto es una saturación, ay, perdón, una exposición general. Este lo dejamos neutral. Cogemos el negro, que este de aquí, al ser... Este, veis que es de color negro, esto es para tonos oscuros, le vamos a bajar un poco. Y el de los tonos claros lo vamos a subir. Vamos a darle, vamos a ver, le daremos un 17 más o menos, un 17, un poquito más, y este lo bajamos. Esto es una especie de para jugar entre contraste y brillo, la exposición. Así ya más o menos queda bien. Luego nos vamos a saturación y lo que haremos es desaturar un poco, aunque esto ya va a factor de va a gustos, ¿no? Hay gente que le gusta un vídeo bastante saturado y otros menos saturado. Yo le quitaría un poco de color, lo desaturamos un poco, así, y ya va bien. Este es el general y este sería para oscuro, o sea, saturar oscuros, medios y muy claritos. ¿Vale? Es la forma que tiene el nuevo Final Cut de trabajar con este sistema. Luego nos iríamos a color y aquí es donde hay que saber jugar un poquito. Más que nada esto es orientativo. Yo lo voy a hacer de una forma que a mí me gusta bastante, pero a unos les gusta que la película sea un poco más azulada, otros que las buscan un poco más amarilla, más vintage, etc. El global este lo dejaremos tal cual, la línea esta es neutro, ¿vale? Tanto si lo mueves para aquí como para la derecha, queda, o sea, queda neutro. El oscuro, vamos a ponerlo azul, bastante azul. No os asustéis por esto porque ahora se corrige. Los medios, que sería este de aquí, el gris, lo vamos a poner medio amarillo. Medio amarillo. Y los claros, naranjas, pero no mucho, poquito. Esta es mi combinación que más o menos pues a mí me gusta. Aquí le daremos un poco más de azul tal vez, sin pasarse porque si no luego se nota y queda feo. Exposición, vamos a darle un poquito más de brillo aquí. Y bueno, esto sería... tal y como quedaría más o menos. Vemos que este es el ya editado y este es el vídeo original. ¿Veis que hay una gran diferencia? Le haremos un poquito menos de amarillo. Y bien. Vale, así va bien. Y bueno, ahora lo que sería es ajustar las franjas para hacer el efecto cinemascope y sería darle al... Nos vamos aquí, seleccionamos el cuadradito este para hacer el trim y ahí vamos a poner en los factores estos, en las... Aquí vamos a poner, por ejemplo, 140
ya nos crea las líneas arriba y aquí 140 también. 140. Muy bien, pues quedaría algo así. Bueno, esperemos que renderice y bueno, espero que os haya servido el tutorial y que os haya ido bien. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, comentad lo que queréis. Nos vemos la próxima. Gracias.